Este es carne adobada y este es alambre, que creo que tiene cerdo, ¿cierto? Tiene como queso, papas, tiene pimentón, tiene cebolla. ¿Vas a hacer queso? Sí. Delicioso, súper rico. Mire, aquí tengo. Get away, but I could use some company. If you're alone like me, we could go on a trip. Girl, I wanna see the sun, dive into the deep ocean, dance with you all night long. Move as you swing your hips. Let's take a break from the stress and the hate. Feel the loving, feel the rhythm, singing oh na na, oh na na. I wanna go where the birds fly low. Feel my heartbeat, feel the music, singing oh na 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 na. I can take you anywhere you want if you come with me tonight. Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que me conocen, yo soy Nilson Rivas y les doy la bienvenida a un nuevo video. Amigos, estoy súper emocionado, no se imaginan cuánto quería estar yo en esta avenida, que es la avenida más importante y más emblemática de la Ciudad de México. Como se pudieron dar cuenta, detrás de mí, justo detrás de mí, tenemos el Ángel de la Independencia, que también es un monumento realmente importante y emblemático de esta hermosa ciudad. Hoy quiero recorrer un poco las calles o esta avenida, que es la avenida La Reforma, para que podamos ver un poco qué es lo que tiene esta avenida. Ya me he dado cuenta que tiene muchos, muchos edificios y rascacielos. Y bueno, y eso quiero irles documentando por acá, por este video. Le doy las gracias a esas personas que se han suscrito acá a mi canal. Les doy una cordial bienvenida y bueno, espero disfruten de todo este video y muchísimas gracias por todo este apoyo. Hoy quiero que me acompañen en este hermoso recorrido. El Monumento a la Independencia, o coloquialmente conocido como el Ángel de la Independencia, está ubicado en la Ciudad de México, justo en el Paseo La Reforma. Se inauguró en 1910 para conmemorar el centenario del inicio de la Guerra de la Independencia de México por el entonces presidente de México, Porfirio Díaz. Es uno de los monumentos más emblemáticos de la urbe y usado actualmente como un ícono cultural de la Ciudad de México y lugar de festejos y manifestaciones nacionales. Amigos, y ya desde entonces podemos observar todos los edificios que podemos encontrar justo cerquita de el Ángel de la Independencia, que por estas matas que están aquí pues no lo podemos ver, pero se los acabo de mostrar. De hecho, ese edificio que está acá es el Hotel Sheraton, Sheraton María Isabel. Y bueno, también nos encontramos con una frase muy linda como esto, que dice: nadie es ilegal en el mundo, y es totalmente de acuerdo con eso. Esa frase me trae mucho recuerdo porque muchas personas, cuando somos extranjeros y estamos en un país ajeno a nosotros, muchas personas nos catalogan a nosotros como ilegales. Y bueno, esa frase, esa partecita es la que más me gustó, porque nadie es ilegal. En dado caso que estés en un país y no tenga documentos, en todo caso pues sería que estás de forma irregular, migratoriamente hablando, dentro del país. Miren amigos, y aquí está el letrero que nos dice que toda esta avenida nos conduce hasta el centro histórico, hasta Insurgentes y Chapultepec. Amigos, como les acabo de comentar hace unos minutos, esta es la avenida más emblemática de la Ciudad de México. De hecho, al principio esta fue llamada Paseo de la Emperatriz o el Emperador. Este trazado fue hecho durante el gobierno de Maximiliano I, durante el Segundo Imperio Republicano. Ya después, durante el gobierno de Benito Juárez, fue llamado Paseo Degollado. Y por último, durante el gobierno de Sebastián Lerdo, fue que lo nombraron Reforma. Y es por eso que a esta avenida le llaman el Paseo La Reforma.
Bueno, amigos, y de lo que sí me he dado cuenta es que podemos observar bastantes torres empresariales, o sea, algunos edificios empresariales. Y miren qué lindo también, nos encontramos esto en toda la avenida. Bueno, amigos, y por si les parece poco, toda esta avenida tiene aproximadamente unos 14.7 metros. 14.7 kilómetros, perdón. Que bueno, creo que no me los voy a caminar todos. Voy a tratar de mostrarle todo lo más que pueda de esta avenida. De verdad, me estoy disfrutando este recorrido como me los he disfrutado todito. Si a ti te está gustando este video, vaya regalándome un like. Y yo mientras tanto les voy a seguir mostrando un poco de esta avenida. Y esto va a ser muy común. Acá en esta avenida nos vamos a encontrar diferentes monumentos. Y desde allá venimos. Vamos hacia allá. Ahí está La Palma, ¿la ven? Lo más lindo también que tiene esta avenida es que justo en el medio o en la avenida vamos a encontrar esta palma que tiene décadas. Ha aguantado sismos y ha aguantado contaminación y aún así esa palma sigue intacta. Bueno, no se sabe cuántos años más, cuánto tiempo más durará así, pero la verdad es que es bastante impresionante que esa palma se encuentre así después de tantas décadas de tanta contaminación y de los sismos. Es de verdad bastante misterioso ese dato que les acabo de dar. Take a break from the stress and the hate. Feel the loving, feel the rhythm, singing oh na na, oh na na. I wanna go where the birds fly low. Feel my heartbeat, feel the music, singing oh na 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 na. I can take you anywhere you want if you come with me tonight. Amigos, y si quieren ver las fotos que me tomé en El Ángel, bueno, les invito a que vayan hasta mi Instagram, por allá podemos estar un poco más en contacto y pueden estar viendo mis fotos, las que me tomo cada vez que les grabo a ustedes un video. Por allá me encuentran como @nilson_rivas_. Estoy súper, súper atento a todos los mensajes que me envían, a todo ese cariño que ustedes me dejan por allí. Bueno, amigos, este recorrido lo pueden hacer a pie, lo pueden hacer en bicicleta, lo pueden hacer en auto, lo pueden hacer en autobús, como lo hice yo. Yo primero hice como un mini recorrido en el autobús para poder observar un poco más a detalle. Y bueno, de verdad que es realmente impresionante. ¿Qué les puedo decir? Es una avenida súper linda, encuentran de todo, tiene su historia como la mayoría o como todas las cosas que les he mostrado por acá y como las que he visto tienen su... ¿Qué vas a hacer? Bueno, amigos, y le corté así porque bueno, yo me llevaba una palma que estaba allí porque como vengo caminando así de espalda no estaba muy pendiente de lo que era la planta que estaba allí. Como les venía diciendo, de verdad estoy encantadísimo de venir acá y de compartirle con ustedes este videito. Le conté que tiene 14.7 kilómetros, o sea que es bastante, bastante extensa. Bueno, amigos, ahí le estoy tomando la fotico. Recuerden ir hasta el Instagram. O igual manera, estas fotico se las voy a estar dejando por aquí o por aquí arribita para que vean más o menos la fotico que estoy tomando por esta calle. Wow, amigos, miren, aquí nos vamos a encontrar con una, no sé si se logra ver, con otros de los monumentos, y por acá vamos a tener otro. O sea que a lo largo de toda la avenida nos vamos a encontrar con monumentos y edificios, de verdad impresionante. Bueno, amigos, y aquí me acabo de encontrar algo con lo que me voy a poner en contacto con ustedes para esas personas. Mire, un teléfono.
Para esas personas que no se han suscrito, vayan a suscribirse, es totalmente gratuito. Si no les llegué por la pantalla, les va a llegar por el teléfono. Así que vayan, denle like a este video, compartan este video, denle mucho, mucho amor y sobre todo suscríbanse aquí abajito, que es totalmente gratuito. En este paseo, en el Paseo de la Reforma, nos vamos a encontrar 6 edificios icónicos, como el Corporativo Diana, Torre Cuarzo, Reforma 180, Torre Magenta o Torre Monex, Torre Mayor, Torre Glorieta Insurgentes o Torre Redondel. Y bueno, como les digo, siempre me gusta que se lleven un poco de conocimiento de cada parte donde yo voy, por eso siempre les doy un poco de historia, porque creo que de eso se trata, de que podamos ver lo lindo que es una ciudad, lo lindo que es un país, pero también es bueno aprender un poco de cada uno de ellos. Y bueno, ustedes aprenden conmigo, yo aprendo con ustedes, y creo que esa es la idea de todo, que ustedes se lleven algo y yo también. If you come with me tonight, life is so bittersweet. Let me put your mind at ease. Trust me, I'll take the lead, 'cause I wanna ride with you. Just give in to the fire, 'cause I'ma take you higher. You're my only desire. Bueno, amigos, y a mí ya me dio hambre, así que voy por unos tacos, voy a comerme algo y ya seguimos con este video. Bueno, amigos, y como les dije, me vine a comer unos tacos aquí en la calle, que lo quería hacer desde hace rato para el video. Aquí me pedí, este es carne adobada y este es alambre, que creo que tiene cerdo, ¿cierto? Tiene como queso, papas, tiene pimentón, tiene cebolla. Bueno, vamos a ver qué tan deliciosos son estos y yo voy a comer y terminamos este video acá. Vamos a ver qué tal estos tacos. ¿Se va con queso? Sí. Deliciosos, súper ricos. Mire, aquí tenemos salsa. Aquí tenemos limón. Este también es picante verde, ¿cierto? Nopales. ¿Esto qué? Nopales. Voy a colocar un poquito de este para comerlo, porque creo que el taco sin picante. Miren, amigos, demasiado rico, muy 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 rico. Bueno, amigos, y yo voy a seguir comiendo. Con esto despido este video. Muchísimas gracias a todas esas personas que se quedaron hasta el final. Esas personas que no se han suscrito, suscríbete abajo donde dice suscribirse, es totalmente gratuito. Recuerda darle like, compartir. Cualquier comentario que quiera dejarme me lo puede dejar en la caja de comentarios. Yo estaré respondiendo todos y cada uno de sus comentarios. Recuerda que en Instagram me encuentran como @nilson_rivas_. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Bueno, y aquí mis amigos le van a decir dónde lo pueden encontrar. ¿La dirección de acá? Banderas y Juárez. Ya, en Banderas y Juárez. Ya, son súper, súper buenos, así que mire, los recomiendo. Carne enchilada.